Saludos, amigas. En esta oportunidad vamos a crear unas funditas glacine. Son funditas translúcidas que se utilizan para colocar diferentes objetos, tarjetitas, stickers, notitas, una variedad de cositas pequeñas. Usted puede utilizarlas para insertarlas en su diario de oración y también las puede utilizar para pequeños regalitos. Puede teñir el papel y tenerlas en diferentes colores y también las puede crear con papel de imprimir, ¿verdad? En la computadora o con papel de scrapbooking como estas que están aquí. Pero para que sean glacine, ¿verdad? Translúcidas, las vamos a crear con papel pergamino. Otro material que podemos utilizar es el vellum, que es un papel un poquito más de una textura que pareciera plástico, pero no es plástico. Así que vamos a utilizar, a crear esas funditas para que usted vea que sin herramientas especiales usted puede tener esas funditas para su uso personal o para regalo. Esta caja de parchment paper mide 15 pulgadas de ancho, así que vamos a cortar aproximadamente unas 6 pulgadas de alto. Perfecto, 6 pulgadas. Y vamos a cortar con mucho cuidado. Como trae 15, como mide 15 de ancho, con una sola porción, un solo pedazo, podemos tener dos funditas. Así que lo vamos a cortar por la mitad. Ok, este papel se corre un poquito, así que hay que tener cuidado con él. Ese papel contiene grasa porque es para cocinar y para hornear. Vamos a utilizar una mitad para hacer una fundita y vamos a doblar en la parte estrecha, mide 6 de alto por 7,5 de ancho, aproximadamente media pulgada. Usted no tiene que medir, es algo aproximado, no tiene que ser exacto, solamente tenemos que ver que quede parejito en las dos esquinas. Esto debe quedar para el lado derecho, pero antes lo vamos a doblar entonces por la mitad para lograr formar la fundita. Lo agarramos ahí, lo mantenemos, tratando de que no se resbale y lo doblamos. Ahora, una vez doblada la fundita, vamos entonces a doblar de la parte de abajo aproximadamente media pulgada. Es importante que las dos orillitas estén parejas. Y lo mismo vamos a hacer en la parte superior. Puede ser un poquito más, un poquito menos. No hay una medida exacta. No tiene que medirlo exactamente, pero es solamente una idea de cómo trabajar. Muy bien, ahora manteniendo siempre el primer doblez a mano derecha, nosotros abrimos lo que sería la fundita y vamos a cortar la parte superior y la parte inferior del lado izquierdo. Vamos a cortar. Bien, cortamos la parte superior y ahora cortamos la parte inferior.
También vamos a cortar en la parte derecha el cuadrito donde llegan los dos dobleces, ¿ok? Este cuadrito y este cuadrito lo vamos a cortar. Muy bien, ahora vamos a hacer un paso más. Vamos a cortar en las dos tapitas inferior y superior una pequeña orilla sesgadita, pequeñita, bien pequeñita, solamente para que le dé un toquecito y al doblar no haya nada que tropiece. Bien pequeñita la orillita. Y aquí también. Cuanto aquello. Eso le da un toque que queda mejor terminado. Manteniendo siempre en la parte superior también podemos darle ese cortecito pequeñito, sesgado. Miren cómo queda. Entonces doblamos siempre primero la parte alta y luego entonces la parte inferior. Esto es importante porque cuando la fundita esté cerrada y vamos a querer insertar algo, si lo doblamos de la otra manera, entonces choca lo que le vayamos a insertar. Si lo doblamos de esta manera, hay un espacio ya creado. Entonces, pegamos. Vamos a usar, usted puede usar cualquier tipo de pega clara, transparente, que no sea muy pesada, porque este papel es bastante delicadito. Siempre una gotita de pega aquí para que mantenga eso allí, esa unión. Luego entonces ponemos pega en el resto de la orilla. Y también aquí abajo. Cubrimos la pega para que no se dañe. Y ya ahora estamos listas para cerrar nuestra fundita. Entonces, se me dobló ahí ya. Simplemente suavecito llevamos cada parte a su lugar y tenemos la fundita. Como esta fundita, como cortamos aquí el festoncito, ¿verdad? Cuando lo sacamos de la caja, se puede quedar así. Voy a limpiar esta orilla que me quedó un poquito. Desnivelada. Como ya tiene un festoncito, se puede quedar así. Si usted está haciendo una fundita, por ejemplo, con papel que cortó de la computadora, que tiene así sencilla su borde, usted puede coger unas tijeras decorativas de las de hacer manualidades y usted le puede crear el festoncito de esa manera. Pero también así están perfectas. Una manera sencilla, fácil, sin herramientas especiales para crear sus funditas glacín que puede utilizar de diversas maneras. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios. Y también denos me gusta. Espero que se motiven a crear sus propias bolsitas y que tengan mucho éxito. Dios les bendiga. Hasta la próxima.